Nos encontramos en la casa taller del maestro Juan Carlos Ferraro, rodeado de tantas obras, de tantas cosas que ha hecho y nos alberga con tanta cordialidad. ¿Cómo le va, maestro Ferraro, nuestro amigo? Bien, un poco abatido por el calor. Bueno, normal. Pero en general vamos tirando. ¿Cómo se siente rodeado de tantas obras que ha hecho? Porque mire que hay obras acá. A veces cuando estoy solo y miro el panorama y digo, pero yo hice todas estas cosas. Es maravilloso. Me alcanzó la vida para hacer todo esto. La verdad, ¿no? Sí, porque es algo bárbaro. Después de Perlotti... ¿Cómo surgió ser escultor? ¿Desde cuándo? ¿Qué lo motivó? ¿Cómo es? Resulta que mi padre tenía un taller de marmolería. ¿Era escultor él? No, ahí en Chacarita. Y de vez en cuando venía algún escultor italiano buscando trabajo. Y mi padre los ponía a hacer una estatua tallada en mármol y después la comercializaba. Y yo jugaba al escultor con pedacitos de piel. Pero quieren creer que no se me despertó la vocación. Ah, ¿no? ¿Inmediatamente no? No. Resulta que mi padre tuvo que cerrar el taller por falta de trabajo. También en aquella época, ¿no? Pero me llevó a la marmolería, una gran marmolería de un amigo de él, que estaba en la calle Chubut, que ahora es Ángel Gallardo. Y me pusieron a trabajar en una máquina de pulir mármol, chapas grandes, ¿no? Con un volante así. Y al poco tiempo veo que viene el patrón de la marmolería con un señor italiano y lo ponen ahí a 3 metros de mío a modelar una estatuita. Cuando yo lo vi modelar, no sé qué me dio. Ahí se me despertó la vocación. ¿En qué material lo modelaba él? Siempre de arcilla. Bueno, me gustó tanto el italiano, con todo respeto, porque fue mi primer maestro. ¿Recuerda el nombre? Noé da Prato. Cuando estaba contento, le gustaba la ópera, ¿no? Entonces bajito cantaba, entonces estaba contento. Yo un día fue más temprano, no sucumbí a la sensación de robarle marro. Y me llevé un poco de barro así. Y cuando llegué a casa digo, ¿qué hago ahora con esto? No sabía, no conocía la herramienta, para nada. Pero en el afán de hacer algo, fui al baño, saqué un cepillo de dientes y con el mango del cepillo empecé a trabajar. Digo, ¿qué puedo hacer? Y por ahí uno de mis hermanos me acerca una revista en cuya plana mayor estaba Gardel. De hasta acá, ¿no? Dice, qué lindo sería hacer un bustito de Gardel. Y me metí sin saber, ¿no? Sin saber nada. Y a medida que se iba apareciendo a Gardel, mis hermanos me decían, llévasela al italiano. Digo, sí, así se dan cuenta que le robé material. Bueno, un día me decidí y lo llevé. Y la máquina tenía abajo como un estante, ¿no? Lo llevé envuelto en trapo húmedo y lo puse allá abajo. Digo, según las circunstancias... Lo saco, ¿no? Bueno, lo vi contento y dije, yo me voy a animar, si me saca corriendo. Bueno,
Entonces un día paré la máquina, agarré el bustito, todo tapado, ¿no? Y digo, maestro, yo faccio una escultura. ¿Una escultura? ¿Y dónde está? Ahí abajo. Tráela. Cuando vio el busto, dice, como diciendo, mocoso. No lo hiciste vos. Estás macaneando, ¿no? Le dije, bueno, disculpe, si a usted le parece mal, perdóneme, puse el bustito allá abajo y le di marcha a la máquina. Ya no cantó. Ah. Estaba preocupado. Y no cantaba para nada. Y habrán pasado 20 minutos que siento que me golpea el hombro, ¿no? Dice, para la máquina. Paré la máquina. Dice, trae eso que has hecho. Y me dice, discúlpame, pero desconfío. Y bueno, señor, si no puedo darle otra prueba. Sí, vamos a hacer así. Agarró un montón de arcilla, me lo regaló. Dice, pero vos tenés que... Este es un examen que te voy a hacer, ¿no? Yo me doy cuenta si lo hiciste vos. Agarrás una tablita, ponés la mano izquierda y con la derecha copias la mano. Ah. Antes de 3 días le llevé la mano hecha. Dice, Madonna, acá. Ahí se convenció. ¿No querés trabajar conmigo? Y ahí dejé la marbolería y me puse a trabajar con él. ¿Qué edad tenía en ese momento? 17 años. ¿Y fue su primer maestro entonces? Sí, sí. Ahora, ya no me tocó modelar, yo quería modelar. Pero no, tuve que ayudarle a él que estaba tallando una estatua de mármol. Y ya así siempre yo era el segundo. Hasta que al fin me convertí en una especie de mano derecha de él. Pero un día también él tuvo que cerrar el taller. Ah. ¿Saben que me dejó en el testamento? Ah, ¿qué le dejó? A ver. El taller. Ah. ¿Dónde estaba instalado el taller? En bueno. Lo quería como un hijo entonces. Lo quería como un hijo. Sí. A tal punto que me puso en el testamento. Ah, mire. Todos los elementos más útiles me los llevé para mí. ¿Guarda cosas de esa época? ¿Guarda la estatuita de Gardel y eso? No, se la llevó él. Ah, se la llevó él. No la vi más. ¿Y las herramientas son las que utiliza ahora? ¿Son las de él también? No, él tenía un repertorio de herramientas. Él mismo las fraguaba. Sí. Bueno, y así que un día también él tuvo que dejar. Y pasa lo más curioso. Resulta que el médico de casa, el médico de cabecera, yo tenía un tallercito que me había inventado, pero daba el zaguán de la casa y el taller daban por la misma calle. Entonces un día esperábamos al doctor y cuando viene me ve que yo había hecho un retrato. ¿Quién hace esto? Me dice, ¿cómo yo no me enteré? Dice, usted sabe que yo soy el médico y amigo de Perlotti. Ah, me llama esto. ¿No quiere que vayamos a tomar un café con él? Sí, encantado. Perlotti era el rey del encargo, ¿no? Por eso fue tan criticado. ¿Por qué el rey del encargo? ¿Por qué el rey del encargo? Porque todo lo encargaban a él. Ah.
Bueno, me dice mi médico, yo si lo encuentro por ahí le voy a mostrar el retrato que hice. Era para la Recoleta, los Lines. Y lo ve el médico y me dice, pero qué cosa. Y cuando decidimos ir a tomar un café con Perlotti, me dice, pero lleve esto, Bueno, después de una charla previa, me dice, ¿sabes? Le dice al escultor, ¿sabes que este es un futuro escultor? Ah, sí, me dice. ¿Y qué hace? Y ahí le muestra. Y el médico me dice, muéstrele eso que trae ahí. Lo desenvolví y Perlotti hizo así. ¿Esto hace usted? Sí, sí. ¿No quiere trabajar conmigo? Qué bien. Y ahí 10 años trabajé con Perlotti. Pero de 8 a 12. Después me hacía cosas para mí. Ahora, ¿estudió también algo? Hizo... Claro, la Escuela Argentina de Arte. Ahora, ¿qué pasa? Yo ahí sí que fui la mano derecha, porque yo, Perlotti traía las imágenes, una fotografía de un señor o de una mujer. Decía, qué raro, tenemos que hacer esto. Y me dejaba la foto. Y yo armaba el esqueleto, que es un hierro que es como la columna vertebral. Voy a mostrar porque tengo fotografiado los dos esqueletos. Bueno, ¿no? Y bueno, yo ahí tuve oportunidad de hacer estatuas de cualquier tamaño. Una vez me dice Ferraro, usted está en condiciones de firmar conmigo. No, le digo, maestro, firme usted porque el encargo es para usted. Y él, ¿sabe qué pasó? Ahora, no sé si habrán visto la estatua de San Martín en la avenida Luro, 6 metros de altura, pero es muy criticada. Y el primer intendente, no sé si me acuerdo el nombre, le tomó rabia a la estatua. Entonces inició una campaña para sacar de ahí esa estatua con el cuento de colocarla en otro lugar, ¿no? Y los amigos que se iban enterando le escribían a Perlotti, mira que te sacan la estatua. Y Perlotti venía medio loco. Entonces fue a la avenida Borlero para el cambio y la esposa, ella manejaba el auto. Él nunca manejó. Lo estaba esperando ahí, con la puerta del auto abierta. Perlotti, cuando sacaba plata, tenía un bolsillito interno aquí. Bueno, era muy celoso para eso. Y por acomodar la plata aquí, sale, había una fila de estacionamiento, y había un hueco, se mete por ahí. Viene un muchacho argentino con un DKW y lo levanta por el aire, Perlotti. Y la mujer mirando ahí. Una cosa dramática, tremenda, ¿no? A los 2 días murió. Entonces el baile para mí, organizar todo, hice de anfitrión, fue hasta el decán del presidente de la nación. Era una romería eso de gente. Y así andaba Quinquela, husmeando acá, hasta había grupos. Porque a él lo velaron en lo que era su escritorio. Y de pronto Quinquela me dice, che Ferraro, mira, ahí hay un grupo que dice que le va a hacer un monumento a Perlotti. Allá hay otro que por el estilo. Vos no le hagas caso a nadie. Eso es para vos y para mí. Bueno, le digo, hay una linda estatua, la danza de la flecha. Es una india con una danza muy linda, ¿no?
Y le digo, mira, maestro, ¿podemos poner esta estatua? Sí, es muy linda, pero vos la tenés que hacer 3 veces más grande para ganarle la de Alfonsina Storni, que está ahí. Y bueno, yo ayudado por el equipo, la emprendí con la estatua. Y Tinquela me felicitaba y qué sé yo. ¿Dónde está? ¿En Recoleta, Perlotti o en Chacarita? No, en Chacarita tienen un panteón la familia de la esposa. Bueno. ¿Y usted quedó entonces a cargo del taller por muchos años hasta que después? Terminaron las obras inconclusas también. ¿Es de la calle Pujol que está acá cerca? El museo. El museo, la casa museo. ¿Ahí era donde trabajaba usted? Sí, sí. Ahí, esa era. Pero el primero era una casa muy vieja, ¿no? Pero después él la cambió y hizo con la idea de que su casa fuera un museo. Y al final resultó. Era un museo. ¿Y cómo estaba compuesta su familia? ¿Y dónde nació? En Chacarita. La calle Maure 39-31. ¿Cuántos hermanos son? ¿Cuántos? 8. 8 hermanos. Quedamos 3. ¿Y el único dedicado a la escultura fue usted? El otro es poeta. Sí, no lo conocés. Sí, vamos. Y viene, ay, escapa, había pasado porque está haciendo un trabajo ayudándome a mí. A la mañana viene a ayudarme a mí porque le gusta. Se le murió la esposa hace poco, entonces conmigo conversábamos temas. Y él retoca cosas, pinta y está feliz porque habla conmigo, recordamos el pasado. Ese está vivito, por suerte. Y el tercero, que es el menor de todos, es secretario del directorio del Banco Francés. Bueno, nosotros sabemos de dónde es que su mamá es de San Andrés de Giles. ¿Por qué nos cuenta algo del pueblo y cómo llegó a usted la obra que está emplazada en Plaza Colón? Yo había hecho el busto de Collazo, que está en la entrada del hospital. Y allá quedó mi nombre por primera vez, ¿no? Entonces el Rotary Club de Giles resolvió hacer un monumento a la madre, porque todas las ciudades tenían su monumento a la madre. Y me pidieron una entrevista y me encargaron la estatua. Tallada en piedra, ¿eh? Bueno, contentísimo con la estatua. Estaba todo el pueblo de Giles ahí. Y resulta que la pusieron con una estela detrás, una estela de laja gris. Les voy a mostrar la foto después del monumento. Y resulta que cuando yo estaba modelando el busto para Inglaterra, venía nuestro embajador, vuelta a vuelta, porque la responsabilidad también era de él, ¿no? Cuando entra me dice, Cámpora era de Giles. Sí. No, eran de Mercedes, pero bueno, después sí. Se fueron a Giles. La madre de Giles. ¿Usted es de Giles? Digo, no, pero pude haber sido, porque mis padres se casaron en Giles. Me dio un abrazo. ¿Su papá y su mamá eran de Giles? ¿Los dos eran de Giles? Mi mamá era de Giles. Mi viejo era Tano. Madre Chacarera, por las dulces cabales 9 lunas que pasé sin conflictos en tu vientre, por la primera luz y el primer grito bajo el amor de tu dolor sonriente, por el río de sana leche tibia que viví de tu ubérrima vertiente
y por aquellos besos que solían beber mi llanto y serenar mis sienes, por tu enseñanza natural y simple, por tu lógica simple y verdadera, porque aprendí de tu grandeza llana a amar al sol sin desdeñar la tierra. Por esto y mucho más, hoy que la vida me ensució de oropeles y quimeras, retemplado el amor de tu recuerdo, yo te bendigo, madre chacarera. Qué bonita, qué bonita. ¿Hace mucho que no vas a San Andrés de Giles? Mucho, lamentablemente mucho. Pero tengo siempre presente, tengo un recuerdo y un cariño entrañable por ese lugar. No solamente por esto que referimos de mi madre, sino por los parientes, los entrañables tíos. Repíteme el apellido. Y Sarlinga. Cualquiera de San Andrés de Giles recordará a Casa Cachito de Domingo Sarlinga. ¿Era su papá? ¿Su abuela? Era hermano de mi madre. Mis abuelos, yo los conocí siendo muy chiquito. Así que tengo pocos recuerdos de ellos, recuerdos de visuales de haber estado. Mucho de referencia porque estaban siempre en la memoria de mi madre y de ellos. Bueno, mostremos el libro que ha escrito. Esto es el último libro germinal de poesías, muchas de las cuales, por eso he tenido que leerlo, porque muchas de estas poesías no estaban ya en mi memoria ni en mi archivo y permanecían en la memoria de elefante de mis hermanos. Que recopilaron y así salió todo esto. Y bueno, ¿para qué le cuento a propósito de la estatua de Inglaterra? La descubrimos con el duque de Edimburgo, los lores, el hermano de nuestro ex presidente, Eduardo Menem, estaba la Fort Abad y el jefe de Granaderos. ¿Qué emoción habrá sentido usted en eso, ¿no? En ese momento de tener el monumento a San Martín ahí en la Plaza Belgravia, ¿no? Y lo mismo cuando hice la estatua de 3 metros para Yapeyú, que después se hizo una réplica y está en España. ¿En Sevilla? ¿La isla que está en Sevilla? Sí, sí, de bronce. Bueno, resulta que el embajador nos fue a buscar al aeródromo en un pequeño colectivo. Me presentó a cada periodista que tenía licencia para estar ahí, porque Scotland Yard hacían con un cuidado tremendo. Y me presenta, ¿sabe qué pasa? El redactor de la prensa, no, de la Nación, manda el fax a Buenos Aires sin nombrarme, pero nombra Ardiles. Dice, ahí estaba firmando autógrafos Ardiles. Eduardo de Burgos. No, en la recepción que hizo el embajador inmediatamente después, ¿no? Y a mí no se me menciona para nada. Eso es un disgusto, ¿no? Claro, sí. Ahora, ¿cómo le llega a hacer construir, para hacer el San Martín en Londres? ¿Quién le trae la...? Resulta que yo tenía hecha la estatua de la Perú. Entonces le digo al embajador, ¿para qué voy a hacer la estatua si está? No, dice, ya me pararon el carro los ingleses, porque es un parque muy grande y hay una estatua de Bolívar. Entonces dice, ustedes no pueden sobrepasar la altura de la estatua de Bolívar, mide 2,40 y el mío mide 3 metros. Así que tuve que modelar la otra estatua. Para mí mejor, ¿no? Está bien. Y después el modelo se repitió
en España, en Río Grande. Bueno, yo voy a, en el año 1995 fui a Londres y fui a ver el monumento a San Martín. Era una, un deber que tenía. Y después, por una casualidad, compré una agenda, un libro de donde de los lugares importantes de Londres, y me encuentro que había vivido San Martín. Así que bueno, tuve la suerte de estar enfrente, donde, en la puerta de la casa donde había vivido, frente al Regent Park, que es cuando él se va de Argentina, que va con su hija Mercedita a colocarla en una escuela, y él después se va a Escocia, donde recibe una condecoración en la ciudad de Banff, y que justamente donde yo vivo en Versalles, la plaza se llama Ciudad de Banff. Así que para mí fue una emoción, doble emoción, haber estado en el monumento a San Martín y también en la casa donde él vivió. Que poca gente sabe por ahí que San Martín estuvo viviendo unos meses en Londres. Estas fotos es el día de la inauguración del monumento a Pugliese en la Chacarita, en el recinto de las solemnidades. Y vemos ahí al maestro Ferraro, está la mujer de Pugliese y un numeroso público que se reunió ese día para la inauguración del monumento que está ahí. Pugliese, como si estuviese tocando el piano, parece con mucho realismo. Es muy vasta la obra del artista en el exterior. Tienen en la Escuela República Argentina en Guatemala, República Argentina en Miami, Biblioteca de la Universidad de Génova en Italia, Ciudad de Tarija, Bolivia, Ciudad de Jerusalén, Estado de Israel, Estación del Subterráneo República Argentina en París, Francia, Plaza República Argentina en Porto Alegre, Brasil, Avenida Costanera en Carmelo, Uruguay, Colegio Argentino de Asunción, Paraguay, Escuela Domingo Faustino Sarmiento en Caracas, Biblioteca Latinoamericana de Berlín, Salón Principal de la Alcaldía de Filadelfia en Estados Unidos, Universidad Indias Occidentales en Trinidad y Tobago, en Colombia, en Sevilla, España, un monumento a San Martín de 3 metros de altura, en Londres, estatua del General San Martín de 2 metros 40, en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Varsovia, Polonia, en San Salvador, República San Salvador. Numerosos son los premios obtenidos por el maestro Ferraro: Salón de Bahía Blanca, primer premio, Salón de San Fernando, primer premio, lo mismo que Salón San Andrés y Ramos Mejía. Concurso del Monumento al Gaucho, La Plata, segundo premio, y concurso del Monumento a la Madre, Villa Lugano, primer premio. Siendo miembro del Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Artistas y Escultores, conoce en 1959 a la laureada escultora Lidia Elsa Battisti, integrante a su vez de dicho Consejo Directivo, con quien contrae enlace en 1960 y de cuya unión nacen dos hijos, Analía y Ariel. Ahora dialogamos con Lidia Battisti, ¿no? Battisti, que es la señora del maestro Juan Carlos Ferraro, que también es escultora. Bueno, contame, ¿cómo llegaste a ser escultora? ¿Cómo surgió tu obra? Desde chica me interesó. Estudié en la Academia de Bellas Artes. Y bueno, fue surgiendo. Tuve un gran profesor en la escuela, que fue el maestro Filimbergo. Era el único que me aceptó en la escuela. Los otros no me querían. ¿Por qué? Porque yo era medio expresionista. Entonces él me dio una anécdota extraordinaria. Me dijo: de acá a fin de año usted me va a dibujar 1000 orejas copiadas de los libros de arte, copiadas del natural, y una vez que usted pueda hacer las 1000 orejas, puede dejar de hacer orejas y su escultura las va a poder representar. Mirá qué ejercicio. Así, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una obra ahí que titulé Sonidos, y están así las tres figuras, pero no hay oreja, ni boca, ni nada. Claro. Entonces yo no dejé la figura por completo. Claro. Simplemente hago abstracción de cosas. Entonces estoy en ese expresionismo que puede decir más que lo que yo puedo decir con palabras. Claro. Porque cada uno lo interpreta, claro, a su manera. Sí. Ahora, a veces yo me pongo a hacer una obra y no sé qué voy a hacer. No lo tenés planificado de entrada. No. Hago un armazón, más o menos, porque no sé si me va a servir o no. Por ejemplo, allá adelante hay una obra que se llama La Espera,
que la empecé a la mañana, apurada, sin armazón. La terminé a la noche, la pasé al yeso en la noche, la patiné. Yo vivía en San Antonio de Padua. A la mañana le dije a mi madre, mira, acompáñame. Pedí un remis, pero en aquellas épocas era raro un remis. Y voy a entregar la obra a un salón. Y me la premiaron. Ah, mira. Yo trabajaba así muy ligero. Ah, mira, la inspiración era así. A veces, por ejemplo, como en esa de esa madera que se llama La Vida. Bueno, me hice un pequeño dibujo. Después la forma me va surgiendo. Así que a veces yo los títulos los pienso después. Está bien, está bien. A veces no. Por ejemplo, en las leyendas, no. Estudio la leyenda, estudio los colores que usaban los indios. Entonces ahí me baso en esa realidad, pero también la deshago un poco. Está bien. ¿Y qué alguna leyenda que vos me puedas comentar que hiciste? Bueno, la telecita, creo que tenés alguna. Sí, la telecita, pero es muy moderna, no está con las cosas mías. Dice la leyenda del palo borracho, del algarrobo, el cacuy, el ñanculauquén, que es el águila blanca, ¿no? Y la leyenda de la guitarra que está allá adelante. Ahora las vamos a ver. La mujer convirtiéndose en guitarra. Y también tenés algunos temas bíblicos, ¿no? Sí. ¿Y eso también cómo surge la inspiración? Así? Bueno, eso sí, surge de la Biblia. Tengo, por ejemplo, la mujer de Lot. Hay un tiempo para sembrar y un tiempo para recoger. Hay un tiempo para reír y un tiempo para llorar. Bueno, todas esas cosas fueron siendo figuritas. ¿Cómo te conociste con tu esposo? Porque los dos son escultores, ya trabajaban los dos. Sí, yo ya, él tenía sus premios por un lado y yo por el mío. Yo era secretaria de la Asociación de Escultores y él era tesorero o protesorero, no sé. Nos conocimos ahí. Nos conocimos en pocos meses nomás. Nos casamos porque había que hacer un trabajo muy apurado. Ah. Y, ¿te acordás cuál trabajo? Sí, creo que está por ahí. Era el frente de la Casa de Crédito Villaludo. Ah. Son tres figuras sosteniendo un mundo. Pero era como de 4 metros y pico. Entonces teníamos que trabajar día y noche. Y dijimos, bueno, ahí nos casamos, lo hicimos en mi taller, que era el más grande en ese momento. ¿Dónde vivían en ese momento? En San Antonio de Padua. Y así fue que en marzo empezó la relación y en agosto nos casamos. Ah, mira vos. ¿Y vos colaborás con él? ¿Él colabora con vos? ¿No? Nosotros hicimos juntos la madre esta de Villalugano. Ah. Fue la primera obra que hicimos, después juntos, después de aquel relieve primero, ¿no? Después ya no, porque cada uno tiene su estilo muy determinado. Nadie lo cambió. No, por supuesto. Cada uno se respeta al otro. Y cada uno hace lo suyo. Claro, pero si alguna vez él necesita una manito, ¿vos se la das o no? Realmente, no, el trabajo... Si vamos a pasar al yeso, si vamos a pasar a la cerámica, bueno, trabajamos juntos. Claro, ¿no? Bien. O esto que te parece, o lo otro te parece bien, pero cada uno es individual. Claro. ¿Y tenés alguna obra en alguna plaza, en alguna oficina, en algún edificio? En algunos museos, que ahora no recuerdo, y en San Juan, en el Museo a Cielo Abierto. ¿Qué tenés en San Juan? Una madre. ¿Y normalmente lo vas a ver? O sea, ¿cómo es con tu obra? ¿Cómo sentís que esa obra tuya está lejos? ¿Tú? No, a mí no me molesta para nada regalar, vender o donar. Hace poco doné una obra para una escuela de barracas. Que hace ¿A la Fraga? A la Fraga. Doné ahí una obra y porque yo estaba todavía recién accidentada, así que me la terminaron ellos. No. Pero no te duele. No me duele desprenderme de las obras. Porque las obras son como los hijos de uno, ¿no? Así sí, que. Sí, pero no te molesta. No soy egoísta, no me molesta. Está bien.
Bueno, queremos agradecer muchísimo toda su paciencia con nosotros y todos los que nos ha contado. Y bueno, como digo, la casa es muy hospitalaria. Y bueno, y hay que mostrar esta obra. Si bien en algunos momentos estaba la obra y no se decía quién era el escultor, esta es una buena forma de difundir también todo lo que usted ha hecho. Así que se lo agradecemos porque es maravilloso todo. Yo he pasado un lindo rato con ustedes. En fin, y creo que nos vamos a hacer a encontrar pronto. Estamos frente a la estatua del presidente Figueroa Alcorta en las calles Pueyrredón y Figueroa Alcorta. Esta es una obra del maestro Juan Carlos Ferraro. Nosotros hemos visitado su taller y hemos visto el molde que de esta obra. Hemos traspasado ese lugar tan maravilloso donde se encuentran tantos próceres. Ahí todos conviven en armonía, ahí no hay unitarios ni federales. Ahí es todo un buen pasar. Es una gran obra que ha hecho el maestro Ferraro y que nos deja para la posteridad. Así que le agradecemos mucho al maestro Ferraro y valoramos muchísimo su obra.